En el Estadio Rubén Dera del municipio de Choloma Cortés se desarrolla el torneo de fútbol juvenil con los alumnos de centros educativos del municipio. Según Carlos López, director de CIDEMUSH, lo que se busca con este tipo de eventos es mantener a los jóvenes ocupados en algo productivo para la salud mental. Estamos ya empezando, ya inauguramos esta semana lo que fue el torneo de categoría U14, dándole seguimiento al formato de competencia que tenemos aquí en Honduras, ¿verdad? En las categorías menores, siempre de 2 años en adelante. Entonces iniciamos este martes, vamos a seguir el próximo jueves con la categoría U14 de los centros básicos. Y es que eso es lo importante. ¿Y cuántos son los que están participando esta vez? Ahorita están participando 10 centros educativos de todos los diferentes sectores del municipio de Choloma y dándole continuidad a las ordenanzas del profesor Gustavo Mejía, alcalde municipal. Los directores de estos centros educativos están pues prácticamente muy anuentes a seguir colaborando para que estos jóvenes se mantengan con una vida saludable en el deporte. Así es, dándole las gracias al padre de familia, dándole las gracias a los maestros de los centros educativos por acuerpar este tipo de actividades, y también ya tenemos en puerta lo que es la categoría U17, que vamos a sentarnos con la gente de la distrital para darle forma esta semana y empezar ya con los colegios. Si hablamos del mantenimiento que le tiene que dar a la cancha. Así es, no, constantemente, todas las semanas, esto es algo que no se mira, ¿verdad? Porque lo hacemos en las mañanas, todas las mañanas está lo que es el personal y los entrenadores acuerpando a la gente de mantenimiento y mi persona que se pone a ayudarles también para que la cancha siempre esté en perfectas condiciones y cada vez que nos visiten siempre los equipos. La semana pasada tuvimos a Loni acá, antes del compromiso que tuvo con Génesis, y igual siempre se llevan una bonita expresión, siempre se llevan una bonita experiencia al venir al estadio de Choloma y siempre nos felicitan por el mantenimiento de las canchas. Si hablamos del costo de la entrada para estos espectáculos de los jóvenes de cada uno de estos centros educativos. Es totalmente gratuito, aquí las puertas están abiertas y se van a mantener abiertas siempre y cuando se cuiden las instalaciones, porque eso es lo que pedimos, las puertas van a estar abiertas al pueblo cholomeño y que cuiden las instalaciones.